Sila es un titán ancestral que cada vez en sus películas evoluciona tanto hasta llegar a la fase rosa. En este video, hoy te hablaremos de la evolución de Godzilla. Empezamos con Godzilla 2014 de Legendary. Para este Godzilla sus escamas son puntiagudas y para su aliento atómico es de un color azul. Esto usó para enfrentarse a la Muto Hembra. Y en el cómic de Godzilla vs. Muto Prime, en la batalla de Godzilla vs. Muto Prime, y el Muto lanzaría un rugido muy fuerte y haciendo que Godzilla perdiera sus escamas puntiagudas y que le creciera unas escamas nuevas. Y así Godzilla vence al Muto Prime y así lanza un rugido de victoria. Y para Monarch, el legado de los monstruos, vemos a Godzilla despertarse en el desierto de Argelia. Ahora seguimos con Godzilla 2 King of the Monsters. Para el Godzilla 2019, como ven, ha cambiado como las nuevas escamas dorsales que se parecen al primer Godzilla de 1954 y con nuevos rugidos que se parecen a algunos de rojo. Ahí pueden escuchar y... También para su nuevo aliento atómico es de un color azul más claro. Y también tenemos al termonuclear Godzilla, con eso venció al monstruo Zero. Y ahora seguimos con Godzilla vs. Kong. Para el Godzilla de Godzilla vs. Kong, Godzilla por sus escamas ha crecido más, y para su nuevo aliento atómico, no voy a decir que es un aliento atómico, es un rayo láser donde hizo un hoyo hacia la tierra hueca, y así Godzilla y Kong se enfrentan. Y ahora seguimos con la última, que es Godzilla y Kong el nuevo imperio. Para la última fase de Godzilla su color fue rosa, pero hoy vamos a hablar de Godzilla azul. En una escena, Godzilla está en una zona radiactiva donde Godzilla se alimenta de radiación, así tanto que se ponga como termonuclear azul. Y después de que Godzilla se haya alimentado de radiación, va a la Antártida donde está el Tiamat, y ambos se enfrentan hasta que Godzilla lo mate y se duerma en el territorio de Tiamat. Y en unos días sale Godzilla con su última fase, que es rosa, y por eso toda ha cambiado. Las escamas se parecen a las de Godzilla Millennium, y para su aliento atómico sea de color rosa, y hace una referencia a Shin Godzilla, y en sus brazos tiene como una escamas también. Por eso aquí se acaba el video de la evolución de Godzilla 2014 hasta 2024. Por eso me despido.